Y no, no tengo para dar declaraciones. Pregúntenle a Cristina o a cualquier dirigente cuando puedan hacerlo. Gobernador, perdón, ¿condena o no las Es lo que elecciones acabo en de explicar, Venezuela? que se resuelva en paz dentro de la democracia. ¿Condena o no condena, Kicillof? Si no condena, está a favor. ¿Condena o no condena? ¿Está a favor o en contra de la dictadura usted? Le tiene que preguntar a su mamá. Algo de hace instante nada más de los diputados de Unión por la Patria. Me voy a acercar a aquella pantalla para leerlo con detenimiento, a ver si puedo hacerlo, chicos. A ver, es una información súper delicada. Dice el comunicado, gracias Gus, querido, gracias. El primer comunicado de Unión por la Patria del kirchnerismo en Argentina, hay uno del Frente Renovador también, dice: el bloque de diputados y diputadas nacional de Unión por la Patria considera imprescindible la publicación de las actas de las elecciones en Venezuela y aboga por la reconstrucción del diálogo político y la plena vigencia del Estado de Derecho. ¿Qué diálogo político con un dictador? ¿Qué diálogo político con un dictador? Yo no... ¿Qué hablan? Sigo. En este sentido, el presidente Maduro es el responsable de garantizar que el escrutinio sea transparente, con el correspondiente conteo de votos y exhibición de las actas ante veedores de las fuerzas políticas nacionales e internacionales, como paso indispensable para disipar cualquier cuestionamiento sobre el resultado de la elección. Bien. Ante la escalada de violencia, hacemos un llamado a favor de la paz, la concordia y una solución pacífica a este conflicto persistente. ¿Por qué no hablan de dictadura directamente? ¿Por qué hablan de conflicto? Discúlpeme, cada uno que opine lo que quiera. ¿Conflicto? ¿Qué conflicto? Hay una dictadura asesina. ¿Por qué no dicen las cosas como son? ¿Cuál es el problema? No tengo por qué meterme, por supuesto. Ustedes digan lo que quieran. Yo también puedo decir lo que quiero. Es necesario detener el enfrentamiento entre venezolanos que solo destruye y trae muerte. ¿Cómo enfrentamiento? No, acá no hay un enfrentamiento, hay terrorismo de Estado. El Estado haciendo uso y abuso de las fuerzas que le delegan las constituciones, en este caso la Constitución de Venezuela y la lógica de la República, con esa fuerza aplasta, destruye, mata, persigue, embosca, tortura a la población civil. ¿Qué enfrentamiento? Están matando a los venezolanos. ¿Qué enfrentamiento? ¿O la dictadura en Argentina fue un enfrentamiento? No, no. ¿El kirchnerismo qué dice? Fue terrorismo de Estado. Lo dice la Corte de la Haya también. Yo también lo digo. Fue terrorismo de Estado. ¿Hay en Venezuela ese enfrentamiento? Vamos. Vamos. En ese sentido, exhortamos a las autoridades venezolanas a que las actuaciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se realicen de acuerdo a los estándares del derecho internacional. Es imprescindible reclamar el diálogo con todas las fuerzas políticas para hacer sustentable el principio democrático de la voluntad popular, sea cual fuera el resultado. Quienes busquen genuinamente la paz deben contribuir al encuentro entre los venezolanos. Creemos que el diálogo es el único vehículo para resolver controversias, tal como lo estipulan los tratados internacionales. Dice también el comunicado de los diputados de Unión por la Patria: sabemos el valor de respetar y salvaguardar las instituciones de la sede diplomática argentina, tal como lo contempla el artículo 22 de la Convención de Viena. Bueno, bien, se acordaron, bien. Asimismo, ponemos a disposición la diplomacia parlamentaria para hacer un aporte al restablecimiento del diálogo político. Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso con una América Latina democrática, libre de bloqueos y en paz. Primer comunicado oficial de Unión por la Patria, porque ni Kicillof habló. Kicillof, cuando le preguntaron, dijo: no sé, pregúntenle a Cristina. No sé, yo no fui, pregúntenle a mi mamá. Míralo, Kicillof. Con respecto a Venezuela, para ser muy claro, escuchaba ayer al presidente de Brasil, al presidente de México. En el caso nuestro somos una provincia, esperamos que esto lo resuelva el pueblo venezolano dentro de la ley en paz. Así que esto es lo que tengo para decir de eso. Y no, no tengo para dar declaraciones, pregúntenle a Cristina o a cualquier dirigente cuando puedan hacerlo. Gobernador, perdón, ¿condena o no las elecciones? Es lo que acabo de explicar, que se resuelva en paz dentro de la democracia. ¿Condena o no condena, Kicillof? Si no condena, está a favor. ¿Condena o no condena? ¿Está a favor o en contra de la dictadura usted? Le tiene que preguntar a su mamá. Pregúntele a Cristina. Cristina no dice nada. Está viajando a México para hablar el sábado. Yo no dice nada porque creo que puede haber hecho suculento negocio con el chavismo. Se me ocurre. De hecho, está siendo investigado esto en Argentina. Ahora, ¿usted qué le tiene que pedir permiso a Cristina? ¿No tiene opinión? ¿No tiene opinión propia? Ahora, muy suelto de... siempre son rápidos para condenar la dictadura argentina. Y está muy bien, y está perfecto. Y lo aplaudo que la condene. Ah, ahora, para la dictadura venezolana, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque es un dictador de izquierda?
Ah, cierto que ustedes son catadores de dictadores. De derecha un monstruo. Y de izquierda, más chévere, más simpático. Fidel, me lo tatúo. El Che Guevara, me cae bárbaro. ¿Sí? Maduro, también. Viva la revolución bolivariana. Es cierto que los dictadores de izquierda a ustedes les caen más simpáticos. La dictadura es de acuerdo si es de izquierda o de derecha. Dios mío.